también entender la música como un vehículo para recorrer ese proceso hacia la excelencia, que sería el sentido. Entendido ya este como un estado ideal de la abstracción. Dicho de otro modo, la música ya no sería un modo de romper el silencio, sino más bien una forma de llegar hasta él. Como todo el mundo sabe, nuestro paso de lo afligido no procesiona en silencio, sino que lo hace acompañado de música. No de cualquier música, por supuesto. Una música que podría decirse busca la sublimación y a través de ella la elevación de la mente, estado al que se ha de aspirar según la concepción aquinatense de la oración. No es en definitiva la oración fundamento de las hermandades. A continuación vamos a presentar una nueva marcha, una pequeña pieza más para el motor de ese vehículo que busca la excelencia por la senda sonora del silencio. Una marcha que no pretende sublimación alguna como obra musical, pero que de alguna manera trata de dibujar el trabajo de un grupo de hombres que anónimamente operan cada lunes santo y en la medida de sus posibilidades para que nuestro paso de misterio avance con paso firme hacia la sublimación. A ellos está dedicada, y así se hace constar en la partitura, que dice, inspirada en el paso de la gloria de los estudiantes, sirva esta marcha como humilde homenaje a aquellos hombres que hacen posible sus carismáticos andares, y de modo especial a quien desde hace ya muchos años los lidera palabra. Pero también me voy a permitir hacer un extra en esta ocasión y hacer una dedicatoria muy especial para nuestro cargador Pablo Macín. Con ustedes, andares del